la zona conocida como Las Malvinas. Mariano, adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joana? Buen día, directo en directo. Así es, en este momento la Policía Nacional está realizando una serie de operativos con la finalidad de desbaratar mercados ilícitos en distintas galerías de Las Malvinas, del conglomerado comercial de Las Malvinas. Es una gran cantidad de efectivos de la Policía Nacional, incluso el jefe de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI, el coronel Juan Carlos Montúfar, también se encuentra aquí. En este momento está supervisando este operativo que busca identificar y capturar a presuntos autores de este delito contra el patrimonio. Estamos hablando puntualmente de locales donde se vendan celulares robados. Es una intervención más que está realizando en este momento la Policía Nacional. En breve vamos a tener las declaraciones del... Vamos a acercarnos, por favor. Nos dicen que el coronel Carlos Montúfar está en dinamismo constante supervisando esta intervención que se está realizando en el conglomerado de Las Malvinas. Así que aquí está justamente, coronel Montúfar, bienvenido a RPP. Estamos en vivo, por favor, coméntenos cuántas galerías están interviniendo en estos momentos y si se ha hallado ya algo. Esta operación policial exitosa el día de hoy que hemos tenido... con la brigada de robos, un trabajo prolijo con la división de inteligencia, hemos detenido ahorita en estos momentos, todavía estamos realizando las diligencias, 8 personas adultas detenidas y un menor. Hemos tenido hasta el momento los reportes que me están dando mis comandantes, 30 celulares reportados como robados. Ese es lo preocupante, 30 celulares robados. Y todavía estamos recién iniciando las diligencias de investigación. Tenemos 8 detenidos, tenemos un menor de edad y todavía continuamos. Es muy probable que encontremos más celulares robados y vamos a proceder a más detenciones. Pero esta es una actividad que estamos realizando. Hoy lo hemos hecho acá en este local llamado Bellota 2. La semana pasada lo hemos hecho en Las Malvinas, donde hemos tenido una importante captura con personas detenidas. Hemos incautado una serie de máquinas y celulares de igual forma. Son celulares de alta gama, imaginamos, coronel. Es muy probable. Está todo un tema combinado de alta gama, de media gama, pero acá estas son respuestas inmediatas a todo lo que está viendo en la sociedad, donde son estos lugares que acostumbran a receptar o a comprar los productos que vienen delincuentes, que ya conocemos, las horas de la noche, horas de la mañana, se ubican por las cocheras y comienzan a hacer el negociado, que ya hay personal de inteligencia trabajando muy prolijamente para poder... en los días más cortos, poder desbaratar esas organizaciones criminales. Rápidamente, ¿ha habido resistencia por parte de algunos comerciantes aquí a la autoridad? Afortunadamente no, pero es por la contundencia y por el apoyo muy principal del personal de la DINOES, que en todas las operaciones policiales vienen apoyándonos de una manera contundente. ¿Cuántos efectivos están participando aproximadamente? Aproximadamente más de 120 efectivos que se ha realizado en esta oportunidad la división de robo, con el apoyo necesario y fundamental de la DINOES y de inteligencia. Muchísimas gracias al coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI. Va a continuar todavía porque apenas ha empezado este operativo donde ya se han incautado 30 celulares en distintas galerías de Las Malvinas. Directo en directo, RPP Noticias.